¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a todos al canal de Jorge Maravilla Páez. Con el helicóptero que va haciendo lo suyo ahí. Y nosotros con esta oportunidad que te da la chance, el gobierno de New South Wales, de venir a visitar un barco de la base naval. Repeat me the name. Fleet Base. Fleet Base. Woolloomooloo. Ese es el nombre de este lugar. Miren lo que es. Semejantes barcos. Es abierto para todo el público en general, para toda la familia. Como verán, chicos de todas partes vienen a pasar el día acá. Vamos a ver si nos dejan entrar y ahí les muestro qué onda acá. Miren cómo se ve desde afuera. Y como todo acá le clavan un canguro. Miren ahí. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Ahí está. Vamos a estar entrando acá para ver esto. Tenemos ticket. La entrada es libre y gratuita. Tenías que sacar los tickets online como para tener un acceso más directo. Y miren lo que es. Es primera vez en este lugar. Nunca he subido a un barco de este tipo. Así que vamos a ver qué onda. Ahí les paso a mostrar el ingreso. ¡Uah! Está buenísima la idea, la verdad, que abran esto para todo el público. Ahí te puedes sacar una foto con el helicóptero. Que obviamente con la guarda vamos a sacar una foto acá, obvio. Duró. Yo continuo. Duró 10 segundos, pero estuvo bueno. Y está bueno también porque es para los chicos. Ahí pueden continuar, continuo. Ahí pueden ver los chicos, miren. Familia también, mira lo que. No se lo olvida más. Mira ahí. Bueno. Espectacular. Miren lo que es la vista acá del lugar. Ahí continuamos. Bueno, continuamos acá en el Barculi. Miren lo que es acá. De aquel lado no se puede filmar porque atrás mío. Porque ahí te hacen usar unas armas, tipo una escopeta, y esa parte no se puede filmar. Esta parte sí. Ahí les muestro como para que sepan detrás de la wala, ahí esa parte, que me dijeron no filmes, así que lo hice rapidito nomás, como para que tengan una idea de qué les estoy contando. No se puede filmar porque dice que es secreto, para que la gente no tenga ni idea de cuál es el nombre de las armas que utilizan acá, ni el calibre que tienen, etcétera. Por eso no se puede filmar ahí donde le mostré recién a las espaldas de la wala. Pero estuve maniobrando por, no sé, 10, 15 segundos una enorme metralleta, sería una ametralladora, sería. La verdad que me contaba el muchacho que pesa 48 kilos esa arma, súper pesada, y que siempre va apoyada sobre la base de algo, ponerle acá y se puede disparar. Pero la verdad que muy llamativo todo, muy 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 lindo. Y acá estamos con Wala. ¿Yo la que Wala no? Yeah. Ahí está. Esta es la típica puerta, viste, que siempre hay, que uno ve en las películas que entran, viste, en los barcos. No sé qué onda, no se puede pasar para allá, pero bueno, acá todo el mundo viene y filma, ¿ves? Filma todo. Vamos a ver qué onda. Bueno, esto sería como calculo, como corte que un misil, no sé cómo será, un lanzamisil, no sé cuál será el nombre técnico, pero todo el mundo me saca una foto ahí.
Mirá lo que es la entrada de aquel lado. Ven ahí el ingreso. Espectacular. Continuamos. Y estas son como las marras que tienen. Las amarras. Las anclas. Ahí ven, en ese huequito. Bueno, este cuenta con tres. Que nos contaban recién cómo funcionan. Espectacular, la verdad. Muy llamativo todo. Bueno, chicos, me acabo de comprar esta que dice Australia. ¿Qué dice? ¿Australia Naval? Claro, eso dice el navío australiano. Sale $30 aproximadamente. Y acá podés comprar gorras y podés comprar un montón de cosas respectiva del merchandising, ¿no? Todo lo que tiene que ver para hacer un regalito. Y yo en este caso decidí comprarme esta. Así que espectacular. Miren lo que es acá. Tenés pantalones con los que entrenan los locos acá. Y remeras para mujeres también acá. Pantalones para mujeres, remeras para mujeres. Y yo clavé esta. ¿For you? Ah, ¿for me? Mira, ahí vamos a ver si me pongo también esta. ¿Por qué no? Listo, ya compramos la remerita. ¿How much, Wala? $40. Hemos pagado esta remerita. ¿Por qué no un souvenir? Algo distinto para tener un recuerdo. Miren acá. Acá los locos van llegando. Mira qué es ahí. ¿Se ve o no? La verdad que es muy loco, muy llamativo. Creo que esta iniciativa de acá, de la gente de la naval australiana, de poder mostrar y que todos puedan venir y apreciar cómo trabajan, cómo son las máquinas que utilizan, las herramientas, las armas, los navíos propiamente dicho, la verdad que está muy bueno. Y quién te dice que alguno de tantos chicos que están acá hoy se incentiven y en el futuro formen parte de esta fuerza naval. La verdad, espectacular, muy lindo. Continuamos disfrutando, caminando, conociendo y viendo diferentes paisajes dentro de este lugar muy llamativo. La verdad, espectacular. Y bueno, desde arriba acá de esta nave, que acá el amigo nos estaba mostrando cómo funciona y demás, me despido, espero que te haya gustado el video. Mira, con semejante barco enorme, hermoso día. ¿Le gustó? ¿Le like? Ahí está, suscríbete, ponle me gusta, nos vemos en la próxima. Chao, chao.